Amigos y amigas, hola, ¿cómo están? Ya amaneció. Hoy, amigos, les voy a contar una historia. Ya les había platicado de esto hace tiempo un poquito, pero no les quería hacer el video todavía porque, bueno, yo lo miré hace años y años, años este caso. Pero quería refrescarme la memoria y pues acordarme bien para contarles lo que realmente sucedió. Bueno, lo que pusieron en las redes sociales, en YouTube, en todo eso, ¿verdad? Porque pues obvio, yo siempre pienso en esto, cuando algo sucede, nunca, nunca, nunca se va a saber exactamente la verdad, porque bueno, si hubo un muerto, el muerto ya no está para poder decir su versión, y el que está vivo, pues ese nos va a contar lo que él quiere, o lo que ella quiera, ¿verdad? Lo que les voy a contar es lo que han sacado públicamente. Entonces, amigos, gracias por estar aquí. Hoy no les voy a mover la peluca, pues porque pues es una historia de un asesinato, entonces pues no, verdad, no hay que, un poquito de respeto. Ok, primero ya me arrimé mi cafecito. Si ustedes gustan ir por un cafecito, los voy a esperar mientras yo le echo un traguito. Está muy calientito. Lo único que me hace falta es un pan tostadito o algo, una de esas orejas o ¿cómo se llaman las otras? Manitas, las que tienen chocolate, que está riquísimo. Ok, amigos, oigan, bueno, otro traguito. Ok, amigos, ya para no gastarles el tiempo y para ya contarles esta historia. Ok, esta es una historia muy fea, muy detallada. Hubo muchísimas cosas. Si a ustedes les interesa, métanse en el internet, métanse a ver el caso de Jodi Arias. Se escribe Jodi, J-O-D-I, y luego su apellido es Arias, A-R-I-A-S, Arias. Eso sucedió en la ciudad de Mesa. Muchos de ustedes viven por aquí, algunos viven en Glendale, otros viven en Chandler, me parece que me platicaron. Y el otro día, o ya van varias personas que me dicen que viven en Mesa. Entonces, bueno, esto sucedió en la ciudad de Mesa, en Arizona, ¿ok? Y digo el estado por los que no viven aquí. Ok, amigos, pues bueno, resulta ser, les voy a decir conforme, o sea, lo que yo sé, ¿ok? Y como les dije, si les interesa, pues entonces métanse, pero hay tantos videos, tanta información, que bueno, se van a tardar ahí mucho tiempo, pero bueno, esta es la historia resumida, ¿ok? Pues resulta ser que hace años y años y años, un muchacho de 30, me parece que tenía 30 años en ese entonces, y una muchacha de 27 más o menos, fueron a Las Vegas. Ellos no se conocían para nada, ¿ok? Fueron a Las Vegas a una conferencia de negocios. Entonces, ahí fue donde se conocieron. A lo que platicó la muchacha, se vieron, uff, estaba él, los ojos de corazón, y ella también, los ojos de corazón. Entonces pues empezaron a platicar, se empezaron a conocer. Él era de la religión, no sé si llamarle religión, pero sí, ¿verdad? Él era mormón y ella no. Entonces recuerden que a los mormones no les es permitido andar con una persona que no sea mormón o mormona. Entonces estuvieron platicando. Llegó el día cuando ella aceptó convertirse mormona. El muchacho este era un, lo que le llaman elder, que viene siendo como alguien muy respetable en la iglesia, ¿ok? En la iglesia mormona. Y otra cosa también que a los mormones no les permiten hacer es a tener relaciones íntimas antes de casarse. Pero resulta ser que este muchacho, él se llama Travis, llamaba Travis, y Jodi empezaron pues a hacer muchas cosas que no eran permitidas por la iglesia. Y ahí en los videos, amigos, durante el proceso de la corte, durante el proceso que estuvieron aquí, fue aquí en Phoenix donde hicieron, donde tuvieron el caso, y yo recuerdo que era un escándalo. Fue, eso se convirtió en una noticia mundial. Allí de afuera de la corte, amigos, no les miento, estaban puños y puños de gente. Había cámaras, había los noticieros,
había gente que llegaba súper temprano para tratar de entrar a la corte, porque no sé si algunos de ustedes han entrado a un cuarto de corte, o sea, donde se encuentra el juez, el jurado, la persona que están culpando, bueno, los abogados, todo eso, ¿verdad? Y en la parte de mero atrás hay unas bancas. Entonces, pues obvio que solamente pueden entrar cierta cantidad de personas. Entonces la gente hacía fila, fila, amigos, para poderse meter porque querían estar ahí, querían ver, querían saber. Había muchísimas cámaras allá adentro también, pero durante este tiempo no estaban enseñando qué es lo que estaba sucediendo adentro, al principio, me parece, pero ya después sí. Entonces, amigos, era un caos, ¿ok? Yo llegué a pasar por ahí y sí, había, no les miento, tenían hasta escenarios puestos donde después pusieron unas teles gigantescas y estaban pasando, o sea, cuando estaba la corte en proceso, ahí estaban pasando lo que estaba sucediendo para que la gente pudiera estar viendo, los que no se habían podido meter. Y pues aparte los noticieros grabando y poniéndolo en las noticias diario. Ok, a esta historia va a haber, creo que voy a hacer dos videos de esto porque les voy a platicar lo que pasó de cuando ella lo mató a cuando la sentenciaron. Y luego les voy a platicar también otro pedazo que sucedió después. Bueno, de regreso a lo que estábamos. Suele suceder que estos muchachos estaban pues haciendo cosas que no debían de haber estado haciendo. Y eso se convirtió como pues como un secreto, porque piénsenle, este muchacho, una persona muy seria, muy respetable en su iglesia y haciendo unas cosas que pues si hubieran salido a la luz le hubiera causado muchísima vergüenza a él, a lo mejor le hubieran quitado su puesto de ser elder, elder, ¿qué viene siendo en español? Como anciano, algo así. Pero bueno, es una persona que es muy respetable, ¿ok? Y que me parece que da consejos a la demás congregación y todo eso. Pero bueno, llegó el día, como ya les dije, donde Jody aceptó convertirse mormón. Y él mismo la bautizó. Después de esto, pues ellos se siguieron viendo. Hay muchas fotos donde él le tomaba fotos a ella desnuda, diferentes poses, ella le tomaba fotos a él en bañándose, diferentes cosas, ¿verdad? También sacaron ahí grabaciones de cuando ellos se llamaban por teléfono, no sé quién las grabaría, se me figura como que ella tenía alguna aplicación o algo que grababa las conversaciones, porque ahí pusieron algunas grabaciones y están gráficas, la verdad, porque están hablando pues de cosas muy íntimas entre ellos. Bueno, pasaron los meses y llegó el día, amigos, donde él ya no quiso estar con ella, ya no quería estar con ella porque él sentí, bueno, eso fue lo que platicaron los amigos de él, que él sentía como que ella era como muy posesiva, como que todo el tiempo quería estar pues con él. Y él le dijo pues que ya no quería una relación con ella. Entonces pues Jody, yo pienso la verdad que estaba obsesionada, porque para ella no, ella quería seguir con él y ella le llegó a platicar a sus amigas que no, él sería el esposo perfecto. Entonces, pues ella en su mente estaba como, pues sí, obsesionada, ¿no? Lo quiero, va a ser mío, va a ser mío. Y él ya no quería andar con ella. Resulta ser, amigos, que él empezó a ver a otra muchacha de la iglesia. O sea, esa era su novia, vamos a decir, su novia seria, ¿ok? Porque con ella, según a lo que platican, no, nada de nada. Pero entonces, durante 9 meses, porque él terminó con ella, pero durante 9 meses él la siguió viendo a Jody. Le llamaba o ella le llamaba a él, se miraban, hacían sus cosas, de todo, ¿ok? Pero ya no, recuerden, ya no estaban en una relación. Él ya le había dicho que pues ya. Llegó el día, amigos, ella platicó, dice que hubo muchas veces que él la trataba mal, que la insultaba, que le decía pues de todo, ¿verdad? Piruja y sabe qué tanto. Que también hubo varias veces que él llegó a agarrarla, a aventarla contra el piso porque se enojaba. Que a todo eso la familia dice que él no era una persona violenta. Pero bueno, yo también pienso en esto en veces, ¿ok? Por ejemplo, la familia no sabía, no conocía ese lado de él que estaba haciendo esas cosas, vamos a decir, indebidas, ¿ok?
Ellos no tenían ni la menor idea, que pienso que ahora, si su familia era una familia muy religiosa, a lo mejor hasta vergüenza les dio que todo esto saliera a la luz. Pero bueno, ella platicó que él sí fue abusivo físicamente con ella y verbalmente muchas veces. Pero de todas formas, pues se seguían viendo. Llegó el día, amigos, donde no sé qué sucedió exactamente, pero ella contó que según eso, pues se iban a ver, ¿ok? Llegó ella a su casa, dice que él se estaba bañando, entonces que ella agarró la cámara, era una cámara que él tenía muy cara, y le empezó a tomar fotos. Y ustedes si se meten van a mirar que hay unas fotos donde está él como todo mojado, le está como cayendo agua y está así como posando. Entonces, pues bueno, ella dice que le estaba tomando fotos y la cámara se le resbaló y se cayó la cámara y él se enojó muchísimo. Dijo que se salió él de la regadera y la agarró y que le insultó y que la aventó contra el piso. Entonces dice ella que ahí fue donde ella sintió como que, oh my gosh, ¿verdad? Como que me va a lastimar. Y entonces ella se empezó a defender. Pero esto fue lo que sucedió. Y luego ya ustedes platíquenme en los comentarios ustedes qué piensan, ¿ok? Amigos, la muchacha esta le dio un balazo en la cabeza. Lo clavó con un cuchillo 27 veces. Y luego, para terminarlo con el cuchillo, amigos, le cortó desde un lado hasta el otro. El médico que hizo la autopsia, el médico forense, me parece que se llaman, dijo que tenía la yugular y la garganta cortadas. O sea, tenía una cortada de aquí hasta acá, pero sí alcanzó a cortar la yugular y lo que viene siendo el tráquea. Y pues bueno, lo mató, pero horriblemente. Y piensen en esto, ¿ok? Yo quiero que piensen, porque a veces escuchamos, ah, lo clavó 27 veces y luego sigue la plática, ¿verdad? Pero amigos, 27 veces, o sea, una, dos, bueno, pues a lo mejor te andabas defendiendo, ¿verdad? Pero todo eso, piénsenle, miren, hay que hacerlo, ¿ok? Miren, imagínense que traen un cuchillo y háganlo para que piensen y que, ok, no, eso fue excesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eso es muchísimo. O sea, no, eso ya era, tenía un coraje, tenía un odio dentro de ella para haber hecho eso 27 veces, haberle dado un tiro en la cabeza y haberle cortado el cuello. Y después de haber hecho todo esto, adivinen qué hizo la muchacha. Bueno, se subió en su carro y se fue a California. Y se fue a visitar a otro muchacho. Dice que llegó para allá, pero por el camino le llamó. Ella paró, le llamó al que había acabado de matar, yo creo porque estaba tratando como de esconder lo que había hecho, ¿no? Por si la policía investigaba, que ella pudiera decir, no, yo no sabía, yo le llamé, yo pensé que él estaba vivo. Le llamó y nada más estaba teniendo, le dejó un mensaje como una charla normal, vamos a decir, sí, hola, que mira, que sí, del viaje que me dijiste y que yo y mi amiga vamos a ir a tal lugar y nos encantaría que tú vinieras con nosotros, con nosotras y que es una conversación normal, ¿ok? Entonces cuelga y sigue manejando y se va para con el otro muchacho, llega por allá y se ponen a ver una película. Y cuando entrevistaron al muchacho este, dice que no, que ella estaba actuando completamente normal, no notó nada, nada raro, nada nervioso, nada, nada, nada. Estaban viendo la película ahí, contó Jodie que era una película de espanto. Entonces que ella sentía que estaba pensando como, oh, no, acabo de hacer eso, acabo de hacer algo malo, ¿verdad? Pero dice que en ese momento ella se sentía segura ahí y que pensó, si no lo beso, o sea, si no besaba al otro muchacho que estaba ahí, a lo mejor va a pensar que estoy actuando rara y pues quería tapar lo que había hecho y se besaron. Entonces eso fue otra cosa que también dijeron en la corte, cómo después de haber matado a una persona de una forma tan brutal, te vas a ver a otra persona
y luego estás viendo una película y luego lo besas. O sea, eso es como, no sé, ¿ustedes qué piensan? A mí se me hace como, pues, una locura, ¿verdad? Algo no está muy bien en su cabeza, amigos. O ya había llegado a un punto, no sé, no sé la verdad, amigos. Como siempre les he dicho en estos casos, no entiendo, me encantaría poder entender qué es lo que está pasando por la mente, qué químicos está creando nuestro cuerpo, qué está sucediendo, o sea, por qué actúa o por qué actúa de esa forma, todo eso, amigos, pero bueno, son cosas que, uff, a lo mejor nunca vamos a saber, ¿verdad? Y lo que ya sabemos, que en lo cual ya han hecho investigaciones, pues siempre, siempre están saliendo cosas nuevas, pero bueno, es algo muy interesante, pero pues no es tan interesante ni bonito que haya matado a este muchacho de esa forma tan horrorosa. Y lo peor, lo que se me hace tan, tan feo, es que todas estas cosas, amigos, todo esto que ella platicó, todos los videos, todas las fotos, todas las llamadas, todas las grabaciones, todo eso, la familia de él lo vio, lo escuchó, estuvieron ahí. Entonces, qué terrible, qué terror, qué horror ser o tener que pasar por algo así. Imagínense su mamá, su papá, sus hermanos. Qué feas cosas, amigos. Bueno, ya para terminarles el video, solamente les voy a platicar de cuando la arrestaron. Bueno, resulta ser que llegaron unos amigos a la casa de Travis, del muchacho. Llegaron y pues no lo encontraban, ¿verdad? A uno de ellos tenía una llave, se metió y pues ya vio el sangrerío. También enseñaron muchísimas fotos donde está, amigos. Uy, un desastre. Sangre por todos lados, en las paredes, en el piso, charcos, de todo. Entonces el amigo encontró eso y creo que había otros amigos ahí también, pero solamente uno se metió. Entonces hay una llamada donde una muchacha llama a la policía y les dice: "Hey, encontramos a nuestro amigo, está muerto". Y luego la policía les pregunta: "¿Tienes alguna, hay alguna persona que tenía problemas con él? ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber hecho esto?". Y la primer persona que ella mencionó fue Jody, porque dicen que ya tenía tiempo que lo estaba como acosando, que no lo dejaba en paz. Pero bueno, también él, que no se dejaban en paz, vamos a decir. Que en México me parece que dicen que a quién le dan pan que llore o algo así, refiriéndose a que, pues, si te están dando algo que te gusta, pues no vas a decir que no, ¿verdad? Entonces, amigos, esto se convirtió en una obsesión para ella y llegó al punto donde, pues, pienso que a lo mejor él ya le había dicho: "¿Sabes qué? Ya no te quiero ver, ya. O sea, no quiero, ya nada, nada, nada". Y a lo mejor ella sintió como que: "Oh, no, lo voy a perder completamente". Y fue donde decidió, pues, quitarle la vida. También no sabemos si sea cierto o no de que él la abusaba físicamente y verbalmente. No sé, amigos. Pero lo que sí sabemos es que echó muchísimas mentiras durante el caso. Cuando la arrestaron en California y de ahí ya se la trajeron para acá. Pero cuando la entrevistaron allá, le preguntaron: "¿Dónde has estado últimamente?". Y ella dijo que ahí con el muchacho ese, el segundo muchacho. Recuerden que había fotos en la cámara. Entonces, pues el policía, el investigador le dice: "¿Reconoces a esta persona?". Y pues acuérdense, amigos, que las fotos, todo eso, queda un registro de cuándo se tomó, a qué horas y todo eso. Entonces, es una foto donde ella está así como acostada, ¿sabes cómo? Pero está desnuda. Y le dice: "¿Reconoces esta foto?". Y ella dice: "Pues sí se parece a mí". Y él le dice: "¿Eres tú?". Y ella: "No, pero es que yo no he estado allá". Y luego de ahí ya se brincó a echar una mentira donde dijo que habían entrado dos intrusos, un muchacho y una muchacha, que ellos fueron los que lo mataron a él y que estaban debatiendo entre si matarla a ella o no, pero que al último ella se pudo escapar y ya después confesó pues que esa era una mentira. Entonces, amigos, en verdad que hay muchísimos detalles que a lo mejor se me pasaron porque es demasiada información, de verdad. Pero también les quiero platicar en la segunda parte de el abogado, qué fue lo que él vivió y su historia. Porque, amigos, esto, ay, no, pobrecito, ¿eh?
quedó afectado, bueno, muchísima gente, la familia del muchacho, que ya quedaron marcados por el resto de su vida. La familia de ella, bueno, el más importante o el más afectado aquí fue el muchacho. Y luego el abogado, amigo, no, 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 fue un desastre. Pero bueno, eso se los voy a dejar para el segundo video. Y pues sí, siempre que les platico estas historias, como que, uy, se me hacen bien interesantes, pero también como que, uy, como que siento como feíto, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que realmente han sucedido. Y como ya les he dicho antes, hay que tener mucho cuidado para no llegar a ser algo así. Porque pienso que a lo mejor, no sé, yo una vez miré un programa de un viejito que hacía programas así de casos, pues feos, ¿verdad? Y él dijo, se me quedó eso bien grabado, porque dijo, ¿quieres ver la cara de la maldad? Y luego te estaba mirando él así, ¿verdad? Y dijo, ve y mírate en un espejo. Y eso se me quedó bien grabado, amigos, porque, o sea, él explicó que todos tenemos como un lado o muy dentro, si nos pican y nos pican y nos pican, va a llegar el momento donde ¡bra! Nos vamos a alocar a lo mejor, o donde nos vamos a salir fuera de control, o si alguien le hace algo a tu familiar, puede ser que ahora tú hagas algo feo para cobrártelas. Entonces, lo que estaba diciendo este hombre es que todos tenemos algo adentro, esa cosa, bueno, no sé cómo llamarle, pero pues bueno, amigos, hay que tener cuidado. Yo siempre he pensado, si de repente te llegan unas ideas así de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿sabes qué? Mejor échate a correr. No agarres nada, no, no, vete, 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 échate a correr, vete. ¿Para dónde? Pues tú nada más vete, retírate de ese lugar, retírate de esas personas. Ya estando por allá, no sé, échate a correr y verás que en menos de una milla ya no vas a poder correr y va a estar bien asoleado y te va a dar chance de pensar. He escuchado muchísimos casos de donde yo he pensado, bueno, si esas personas se hubieran retirado, si simplemente no hubieran ido, que ya andaban bien enojados, ¿verdad? Un ejemplo, si simplemente no hubieran ido, entonces si hubieran, aún estuvieran vivos o aún estuvieran libres. Pero bueno, amigos, ok, ahora sí, ya los voy a dejar. Gracias por verme. Suscríbanse si no se han suscrito. Denle un dedito para arriba si les gustó el video. Les recuerdo nuevamente, en mi canal tengo una carpeta que se llama Storytime, historias espantosas o algo así. Métanse ahí si quieren ver más historias de estas. Tengo algunas que han sucedido cerca de donde vivo. Y creo que voy a intentar de hacer, bueno, mejor ni digo nada porque, ay no, siempre ando diciendo cosas y luego no termino o no hago lo que digo que voy a hacer. Pero mejor acá me hago un plan yo solita y luego ya si lo hago, pues qué bien. Pero ok, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Se me olvidó decirles, amigos, que a la muchacha esta la sentenciaron a estar en la prisión por el resto de su vida. Y la tienen en la prisión que se llama Perryville, que está en la ciudad de, ¿cómo se llama ahí? Me parece que Goodyear. Yo pasé por ahí ayer y les grabé un poquitito. Entonces aquí les voy a poner los clips esos, ¿ok? Esta es la prisión donde tienen a la muchacha esta. Se llama Jodi Arias. No me quiero arrimar tanto, aunque ya está en el estacionamiento. Miren, ahí están los alambres. Creo que Noé, mi hermano Noé, me parece que el otro día mencionó que se escapó un prisionero. Es que miren, amigos, la verdad yo no sé. Miren, allí hay unas prisioneras las que traen anaranjado. Entonces este lado en el que ando es el lado de las mujeres y me parece que aquel lado es el de los hombres, pero no sé si se escapó un hombre o una mujer. Pienso que un hombre. Den, subo las ventanas, no me vaya a salir un escapado. Oigan, estos árboles son de nuez, ¿que no? No me vaya a salir un escapado y me le pegue el brinco. A ver, miren qué bonita calle.
tan abierta. Bueno, se me hace bonita y luego pensar que aquí tienen a la gente encerrada. No, qué feo, ¿verdad? Digo, pues ni modo, hicieron algo mal y pues ya a la cárcel. Sí, miren, para allá está el otro lado y los tienen. Déjenles enseñar por este lado. Los tienen pues aquí hay unos files que plantan, no los prisioneros, aunque yo pienso que sería una buenísima idea. Sería una buenísima idea que los prisioneros mismos trabajaran esta tierra. ¿Ustedes qué piensan?